Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy de Ecuatoriano en Japón y hoy vinimos a este Kuchu Teien. Básicamente, es un mirador el que vamos a poder ver la ciudad de Osaka desde la parte de arriba. Hoy ya sea un clima muy bueno, así que vamos a ver. Miren qué buena vista tenemos aquí. Está haciendo un poco de frío, no sé si se me escuche bien, el viento puede soplar en el micrófono. Podemos ver casi como una vista 360 de toda la ciudad. Empezamos por el sur. Este es el sur de Osaka. Llegamos al norte. Se encuentra todo el río Yodogawa. Yodomigawa. Estamos caminando hacia el este, supongo. Sí, hacia el este, no me equivoco. Estamos en época navideña, entonces tienen todo esto arreglado para las fiestas navideñas, árboles de Navidad, etc. Qué rico, hoy vamos a comer unos takoyakis. Estos son takoyakis normales, mientras vemos el espectáculo de la iluminación. El árbol de Navidad iluminado por luces artificiales. Voy a subirme a un taxi japonés por primera vez y tal vez sea la última en mi vida, porque tomar un taxi en Japón es caro. Sale más barato coger un bus o coger el transporte. Vinimos a Shinsekai, a esta torre de aquí que es bastante representativa de Osaka. Esto va a ser otro bocadillo para el día de hoy. Estamos comiendo kushikatsu en Osaka. Y pedimos un combo de varios pedazos de pinchos, básicamente. Y ya estamos comiendo ya. Se ve delicioso. Y todo aquí más. Estamos subiendo a la torre de Tsuru Tentaku. Ojalá podamos tener una buena vista desde la parte de arriba. Aunque el sol ya se está poniendo, así que... Estamos en el mirador, ahorita tenemos un poco de reflejos por los vidrios, pero bueno, vamos a pasar rápidamente por los distintos dioses que tengo aquí. Tengo a Kishoten, y en cada uno de ellos pues podemos poner el sello, en cada uno de ellos, ¿no? Vamos a ver rápidamente la ciudad. Más arriba tenemos otro piso, así que voy a visitar ese otro piso después. Aquí no hay tanta protección, así que sí, da un poco de miedo que se me caiga el celular. Me hubiera gustado tomar esto pues en el atardecer, pero ya se me hizo tarde, así que lo estoy tomando en la noche. Que no está tan mal tampoco. Tengo miedo que se me caiga el celular. El nivel de la voz es de 103 decibeles. La persona que ha gritado más, ¿te cuento con él? Ya va. Si este cristal se rompe, nos vamos al infierno. Esta es una antigua una maqueta de cómo se representaba antes la torre a la que subimos. Así era antes.
Hoy me tocó el día fatídico. Me tocó finalmente enfrentarme a esto. Chon chon. Un baño tradicional. Lo bueno es que no voy a tener la necesidad de hincarme o sentarme ahí. ¿Entienden? Voy a servirme para la merienda de hoy. Mi última, por ahora, por lo pronto, mi última noche en Osaka, porque ya mañana me espera un vuelo a Sendai. Voy a comer okonomiyaki. Este es okonomiyaki de carne, de cerdo, de pollo y de camarón. Un okonomiyaki de comida marítima, comida del mar, como camarón, etc. Y aquí tenemos el okonomiyaki recomendado por la casa, por el restaurante, que es un okonomiyaki normal, con huevo. Muy rico, itadakimasu. Parece que voy a terminar mi día, el día de hoy. Y bueno, mañana estoy listo para separarme y despedirme de esta hermosa ciudad otra vez. Mañana, muy temprano por la mañana, voy a volar a Sendai. Así que espero poder compartirles seguirles compartiendo mis aventuras. Por lo pronto, he terminado en Osaka. Nuestro siguiente destino es Sendai. Muchas gracias por acompañarme. Esto es Un Ecuatoriano en Japón. Nos vemos la próxima. Gracias. Buenas noches.